Ojo al enfado de Messi con la derrota de su equipo en el partido que inauguraba el grupo de Argentina con México, Polonia y una Arabia Saudí que ha ganado al albiceleste en este primer partido. ¡Vamos con los detalles! Y es que había grandes expectativas con Leo Messi y la selección argentina en este debut ante un equipo que era el segundo con peor ranking de la FIFA. Un Scaloni que sacó a Dibu Martínez en portería con una defensa conformada por Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, centro del campo con De Paul, Paredes, Papu Gómez y Di María en las bandas y arriba Lautaro Martínez y Leo Messi. Un Leo Messi que fue el que inauguró el marcador en el minuto 10 de partido con un gol de penalti, lanzamiento con el que engañó al portero y seguidamente todos los compañeros fueron abrazar a un Leo Messi que también en su quinto mundial ha logrado marcar. Una selección argentina que fue total dominadora en la primera parte y con el 1-0 en el marcador tuvo opción de poder marcar hasta dos goles más. Aquí podemos ver cómo se anula un segundo gol por fuera de juego. Aquí podemos ver la línea, un fuera de juego muy justo que pudo suponer el 2-0. Lo impidió. Después también hubo otro segundo gol anulado antes del descanso que podía haber sido, como decimos, el 3-0 que podía haber dejado definitivamente el partido sentenciado de cara a la selección albiceleste. Se fueron al vestuario todos los jugadores con el 1-0 en el marcador. Por tanto, al descanso se llegaba con un 1-0 a favor de Argentina con dos goles anulados. Podía haberse ido 3-0 tranquilamente la selección de Leo Messi al descanso, pero vamos a ver cómo en el segundo tiempo los árabes dieron la vuelta al marcador por completo. Aquí podemos ver cómo Leo Messi encabezaba a todo el equipo en la salida al campo en la segunda parte. Un Leo Messi que fue el líder del equipo, que marcó y que salía decidido ya a sentenciar el partido. Había el saque de centro, nadie se esperaba lo que iba a pasar. Y es que ya en el minuto 48 Saleh Al-Serri empató el partido con 1-1. Se fue arriba el equipo saudita ante la incredulidad de los jugadores argentinos y fue Salem Al-Dabsari en el minuto 53 el que puso el 1-2 en el marcador. Total sorpresa, enloqueció la afición saudita con la selección y por el contrario la afición de Argentina, que no daba crédito a lo que estaba pasando cuando en la primera parte fue un total control del equipo argentino en el campo. Tenía de todas maneras mucho tiempo por delante la selección argentina para poder darle la vuelta y ganar el partido, pero no fue así. Leo Messi, que tuvo opciones, sacó varios corners y también tuvo una falta en la frontal del área que se fue demasiado alta. Hubo un descuento muy importante de casi 15 minutos en el que Argentina intentó empatar de todas, pero no pudo ser. Y esta cara es la que se le quedó a Leo Messi al final del partido. Un Leo Messi impotente y con cara de incredulidad, de no creerse lo que había pasado. Haber perdido este primer partido. De todas maneras, el equipo argentino, que sigue con todas las opciones de poder pasar a octavos de final, tendrá que medirse a México y eso sí, en este partido se la va a jugar el equipo albiceleste. Por tanto, tremendo enfado y decepción en el rostro de Leo Messi y de los aficionados argentinos en las gradas.